el paisaje se impone y rápidamente se adueña de nuestra vista el ambiente patagónico. Estamos en la provincia de Santa Cruz. Aquí están los soldados del ejército argentino apoyando la construcción de las represas hidroeléctricas más importantes del país. Nos encontramos en la zona de obra de la estancia Condor Cliff, que dista a una distancia de Piedrabuena de 205 kilómetros. El otro lugar donde el batallón se encuentra trabajando es la zona de La Barrancosa, que está aproximadamente a 160 kilómetros de la localidad de Piedrabuena. A partir de este año se está trabajando en tres actividades diferentes. La primera, en esta represa, el franqueo por medios continuos mediante la construcción de un puente M4T6. Inicialmente fue un puente de 160 metros. A medida que el cauce del río, por cuestión estacionaria, fue disminuyendo, se convirtió en un puente de 105 metros actualmente. El segundo trabajo es en el sector de obras de La Barrancosa, que se está realizando franqueo por medios discontinuos, mediante la operación de una compuerta de puente M4T6, de 4 pontones. El tercer trabajo que también se hace en esta represa es la construcción de un puente de origen chino que va a quedar permanentemente una vez que finalice el trabajo de construcción. En los últimos 8 meses, entre un tercio y un cuarto del batallón ha estado desplegado en forma continua. Actualmente están trabajando 94 personas entre los tres trabajos. La empresa se hace cargo de todas las necesidades, excepto alojamiento, que continuamos alojados en nuestras carpas. El resto de las actividades, sea de recreación, sea de baño, o sea, de racionamiento, lo brinda la empresa. También todo lo que es necesidades de combustible y lubricantes para el empleo de los medios del ejército. Soy de Corrientes, estoy acá haciendo el servicio militar hace 8 años ya. El bivac está constituida con 3 carpas. Una de ellas son los oficiales que están trabajando en el puente chino, y otra carpa es de los oficiales que están trabajando con el puente M4T6. En la tercera carpa están viviendo los soldados. Las carpas están climatizadas por el mismo motivo que hace frío, ¿sí? Menos 8 grados fueron las temperaturas aproximadamente. Tenemos un contenedor que es nuestro comedor. Después de horario se convierte en una sala de convivencia. La empresa nos brinda el desayuno, el almuerzo, la cena para el bienestar del personal. También contamos con un colectivo después de la cena para ir y bañarnos en la villa. Es un lugar donde están alojados todos los integrantes de la empresa. Soy de Salta, estoy hace 3 años en Piedrabuena, hace 2 años recién en el ejército. Tuvimos la misión de armar el puente M4T6. Cuando empezamos el armado, transportamos el material desde los camiones que llegan desde el cuartel hacia la costa del río, y así lo transportamos nosotros, los soldados, a mano. Nos encontramos con un río
de una velocidad de corriente superior a la que nosotros estamos acostumbrados, hay tres lanchas, una de remolque y empuje, ¿sí? Una lancha va adelante, es la que guía a la parte del puente que se ensambla en la línea eje de puente, ¿sí? Y otras dos lanchas que están en la parte de atrás empujando. De lo que tiene el arma de ingeniero, en otros lugares no se arma de esa forma, se arma a brazo. El único lugar donde utilizamos la lancha es en este río, porque la velocidad de corriente supera la expectativa de llevar a brazo. Y lo que está haciendo el batallón ahora es prestando un servicio de puente en el cual se divide en dos partes. Primero, por una parte, el mantenimiento del puente, que esto consta del inflado, el retoque inflado de pontones y el cambio de pontones en el caso de que se pinche o muchas veces por el desgaste del material. También el recorte del puente, ya que este comenzó con 180 metros y ahora actualmente tiene 105 metros. Debido a que el río Santa Cruz es afluente del glaciar y esto, según la época del año, crece o baja el caudal. Así que se le fue recortando a medida que fue pasando el tiempo, se lo fue recortando y ahora contamos con un puente de 105 metros. En este caso, pontones, llamamos a los gomones, ¿sí?, que se pueden apreciar en el puente. El inflado de pontones es sencillo, se designa un suboficial encargado del motocompresor con un soldado auxiliar, en el cual se colocan dentro de la infraestructura del puente, ¿sí?, retiran las válvulas y se hace el inflado del mismo gomón. Esa actividad es diaria, ¿sí?, porque los gomones se necesitan mantenimiento diario. Abarca hora y media, dos horas, dependiendo también del largo del puente. Vamos a proceder a hacer el cambio de pontón. Esta actividad conlleva a desinflar lo que son los gomones de tal manera que los soldados retiran los pernos que une el puente con los gomones. Al momento de desinflarse, ya el pontón sale por la misma corriente y es ayudado a llevarlo a la orilla. Si la corriente es baja, entonces se usa la fuerza de hombre. Si la corriente es más elevada, como por ejemplo se puede apreciar en el río, en el centro del río, se utiliza las lanchas de remolque y empuje. Tomamos el siguiente pontón que está listo para ensamblar en el puente. Se desinfla, obviamente, para que pueda pasar por debajo del puente y posteriormente a eso, inflarlo nuevamente para que engarre y colocar los pernos y asegurarlo al puente y que quede el puente habilitado para seguir pasando vehículos. La actividad esta se realiza cuando se detecta la novedad de que algún pontón se ha reventado, se ha pinchado o está deteriorado el mismo de las condiciones climáticas. Por ejemplo, el sol, que se seca la goma, o el mismo agua, la correntada también daña el pontón. Entonces se detecta la novedad. ¿Por qué? Porque está obviamente desinflado. Tenemos lo que es el control de tránsito, que esto consta de un servicio de 24 horas, de un soldado que se encuentra en primera orilla y otro en segunda orilla. Este soldado lo que hace es controlar el personal que pasa a pie o en vehículos, que se coloque el chaleco en caso de vehículos que pase con baliza colocada y el cinturón desabrochado.
Otro de los controles que realiza es el tonelaje de los vehículos. En caso de que supere las 30 toneladas, se encienden las lanchas para ayudar ayudar al anclaje del puente, porque muchas veces por la velocidad de corriente y el viento, esto fuerza mucho al puente y con esto disminuimos la tensión del anclaje del puente. Una vez que está todo ok, se hace pasar la máquina con un hombre guía a velocidad de paso hombre. Una vez que va pasando la máquina pesada sobre el puente, lo que hace las lanchas es contrarrestar la velocidad de corriente para que el puente se mantenga a su nivel. Una vez que pasa la máquina, se apagan lo que es motores de lancha, se vuelve cada uno a sus puestos y se controla nuevamente lo que es el inflado de pontones, controlamos lo que es los pernos y ahí recién se habilitaría lo que es el pasaje de vehículos comunes. El servicio de puente es operado 24 horas, ya que la empresa trabaja las 24 horas y tenemos un servicio activo diurno y un pasivo nocturno. Se hace lo mismo, nada más que en caso de que pase un vehículo de gran tonelaje, se despierta todo el personal y se hace el cruce del vehículo. Lo que le ahorra este puente a la represa es el tiempo. Los vehículos pertenecientes a la represa tenían que ir hasta la localidad de Calafate, recién bajar a segunda orilla y ya con el puente construido este, se le ahorra casi 5 horas y 470 kilómetros aproximadamente, y es un gran beneficio para esta obra. El otro beneficio que tiene también es el rápido abastecimiento logístico. Las evacuaciones médicas, ¿sí?, es lo más importante, ya que en caso de una emergencia, ¿sí?, puede ser evacuado rápidamente aquel personal que se encuentre herido y ser evacuado por la ruta nacional número 9 que conecta hacia el Calafate y le ahorra mucho tiempo en lo que es llegada al hospital. En el mes de diciembre del año 2017 comenzaron reuniones informales por parte de la empresa para que se evalúe la factibilidad de construir medios que faciliten el franqueo del río Santa Cruz entre ambas márgenes, para lo cual en marzo se inició con la construcción de un puente flotante y en el mes de julio comenzaron a llegar los contenedores, en total 44 contenedores que transportaban todas las piezas del puente que se ve a mis espaldas. La empresa que lo construye es la empresa china Jarzone. La designación del puente es CB450 y como características generales o que guardan similitud con los puentes que empleamos en la fuerza, tiene estrecha relación con el puente Bailey, no por sus dimensiones, sino por su método de construcción. Soy ingeniero mecánico electricista, estoy en este proyecto hace 3 meses. Trabajo para la UTE, que es la formación de 3 empresas, que es Gesova de China, Electroingeniería y Hidrocuyo de Argentina. Jarzone es una empresa estatal de China que se dedica a la fabricación de puentes y de barcos. La fabricación de este puente, en este caso, es un puente a pedido, ¿no? No es de serie. Entonces tiene mayor capacidad de carga, que tiene una carga de cerca de 100 toneladas. A partir de enero de este año comenzamos a recibir los diferentes manuales que contenían las especificaciones técnicas del puente y el detalle de sus partes constitutivas. A partir de ahí analizamos y estudiamos los mismos para poder iniciar con la construcción. En el mes de agosto se hicieron presentes en el lugar 2 técnicos de la empresa china Jarzone, con los cuales terminamos de evacuar pequeñas dudas respecto
al tipo de bulonería que debía colocarse en diferentes lugares y algunos detalles netamente específicos de la construcción del puente. Es desarmable, o sea, lo podemos instalar un día acá, usamos un tiempo y después lo desmontamos y lo podemos instalar en otro lugar. Para este diseño de puente fue necesario una coordinación entre los ingenieros de la obra y la empresa constructora, para la cual desde China se enviaron los planos con las especificaciones necesarias a las distancias que debían estar colocados los apoyos intermedios y los estribos específicamente. Para armar este puente está trabajando conjuntamente el ejército y con la oficina técnica de acá de la UTE. Entonces constantemente estamos discutiendo para la mejor instalación de este puente. Y el ejército han aportado excelentemente los trabajos de armado. Otra de las ventajas principales que va a posibilitar este puente es que va a unir el trazado de la ruta provincial número 9 con la ruta provincial 17, con lo cual para todo tipo de traslado, principalmente entre las represas de material o equipo, no va a ser necesario tener que viajar hacia la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, que son 240 kilómetros, o dar la vuelta por la ciudad de Calafate, que son 130 kilómetros de distancia. Dejamos atrás las instalaciones de Condor Cliff para emprender nuestro viaje a la zona de la Barrancosa. Tenemos previsto fechas que tenemos que cumplir sí o sí, que son la fecha del desvío del río, que está previsto para el 20 de octubre del año 2020. Después la puesta en marcha de la primera turbina es en el 2021, la número 1, y después continúa con la número 2 y la número 3, que están más o menos desplazadas 3 meses, 4 meses una de otra. En cuanto a lo que es el periodo de embalse, una vez que nosotros hacemos el cierre de lo que se corresponde al que va a ser el vertedero, que en realidad se funciona como canal de desvío, eso, cerradas las compuertas, va a llevar más o menos alrededor de 4 meses para comenzar a embalsar, ¿no es cierto?, el espejo de agua. Las dos funcionan directamente como centrales de media, o sea, de que van a estar permanentemente en funcionamiento. Habíamos visto los resultados los buenos resultados que dieron en Condor Cliff, la utilización de lo que le llaman la compuerta. Entonces decidimos directamente, ¿no es cierto?, optar por este medio que nos ahorra muchísimo tiempo y el costo, los estudios de la ingeniería. Utilizamos la compuerta para trasladar los equipos, para hacer los caminos, o sea, topadora, excavadora, camiones, el equipo de perforación, el comedor para la gente, combustibles. El franqueo discontinuo implica utilizar una compuerta, en este caso una compuerta normal, 4 pontones con una capacidad portante entre 40 y 45 toneladas. Todas las coordinaciones para el franqueo lo realizamos el día anterior con la empresa.
una vez que el personal de seguridad e higiene nos da el ok, según el tiempo, realizamos los franqueos. Todo esto depende del viento, que acá estamos limitados a un viento máximo de 50 km por hora. Hacemos embarcar la máquina sobre la compuerta, liberamos la compuerta, enganchamos con una lancha guía que va adelante y utilizamos otra que empuja la compuerta. Llegado a segunda orilla, una vez atracada en el muelle, desciende el personal, ancla a la chapa de anclaje que utilizamos como medio de anclaje y liberan las lanternas al pontón. Estamos franqueando aproximadamente 5 vehículos por día y de vuelta es un total de 10 franqueos diarios aproximadamente. El peso siempre varía entre si estamos utilizando un vehículo a oruga, un vehículo a rueda, varía la capacidad portante. Pero bueno, siempre rodando entre los 40 y 45 toneladas. Ha habido múltiples beneficios en los convenios que se han firmado, tanto para el personal, como para la unidad, como para el ejército en su conjunto. El personal primero ha adquirido muchísima experiencia que se lo coloca en la mochila de cada uno, porque hace 9 meses que está trabajando en forma continua en el terreno. Hubo muy buena relación y hay muy buena relación entre la gente del ejército y nuestra gente, sobre todo la gente de Movimiento de Suelo, que ha estado permanentemente cruzando los equipos y ha estado en contacto permanente con la gente del ejército. La gente de Santa Cruz está muy embebida en lo que es el proyecto. Va a haber un cambio rotundo en la zona una vez que esté el proyecto funcionando. No solamente por el tema de la energía que puede traer sumar industrias a la provincia, sino también que posteriormente puede llevar, ¿no es cierto?, todo lo que es la zona de riego. El apoyo del ejército argentino le permite al proyecto entrar en funcionamiento aproximadamente un año antes de lo que estaba previsto de no contar con dicho apoyo. En palabras de nuestro presidente de la Nación, esta es la obra de infraestructura más importante que ha encarado el país en los últimos 15 años. Estas obras de infraestructura en su conjunto van a aportar aproximadamente el 4% de la energía que consume el país. Por eso es un gran orgullo de todos los integrantes del batallón de ingenieros el poder haber participado y aportado nuestro granito de arena para esta construcción. El ejército argentino contribuye de esta manera al desarrollo nacional y se compromete una vez más con el bienestar de todos los argentinos.